Hola, buenas. Este es un tutorial para que sepan cómo agregar cualquiera de estas aplicaciones o app a su canal de YouTube, sea Twitter, Messenger, WhatsApp, Amazon, Yahoo, Booking, Nordstrom, TripAdvisor, Walmart, Gmail, PayPal. En siendo aplicaciones, se la pueden incluir a su canal para que sus seguidores lo logren ver si quieren recibir algo. Bueno, aquí entramos a nuestro canal de YouTube. Luego le damos aquí a tu canal. Luego ven que están incluidas estas, pero fue porque yo se lo puse, lo cual yo vengo a explicarle cómo hacer que esto aparezca ahí y que los demás lo vean, ¿entienden? El caso es que le damos aquí a más información, luego a personalizar el canal. Aquí esperamos un par de minutos para cargar. Está el hecho que tiene que tener Home Twitter allá arriba. Bueno, aquí le damos a información básica para llegar al grano. Ve que aquí están todas incluidas. Idioma, lo que tú quieras especificar en tu canal. Un nombre. Ahí tú, como quien dice, personaliza todo sobre tu canal. Aquí dice donación, PayPal, Sofografía, Facebook, Instagram. Aquí simplemente lo que hay que hacer añadir a alguien más que falta, que es este Home Twitter, o sea Twitter. Eso va con todas las aplicaciones más que tú quieras agregar, que se vean, que sean visibles en tu canal. Bueno, espero que este video sea de tu gusto. Suscríbete, comparta, comenta, dale a la campanita para más videos, porque esta no será la única excepción, habrá más, pero diferente. Bueno, le damos a añadir. Ok. Elegimos esto que está aquí, el URL. Pero, este es mi Twitter. Elegimos el URL de Twitter que está aquí arriba. Le damos a copiar. Vamos a personalizar el del canal. Aquí ponemos el nombre que tú quieras. O sea, Twitter, Twitter de famoso aquí, ok. Ok, aquí le damos a pegar. Y aquí escribimos My Twitter, o también tú podrías tu Twitter. O sígueme en mi Twitter. Cualquier cosa que tú quieras poner ahí. Es el título, como quien dice. Ve, eso es todo. Si queremos más, añadimos más. Le damos a publicar para que se autorice el acceso de que aparezca. Ya ve, ahí ya está haciendo los cambios publicados ahí al canal. Uepale. No ha aparecido porque todavía no lo ha actualizado, pero de que entre de nuevo, hace como más. Está por ahí. Vamos allá, una razón de por qué sucede esto. Tú verás muy pronto. Como estaban haciendo las configuraciones, simplemente hay que hacer una actualización
como yo no lo he actualizado, simplemente le di a agregar. Por eso está sucediendo eso. Bueno, eso era sencillo. También era eso que tienen que hacer. Ya todo lo que quieren entrar pueden ir a esta página, a la otra, a la siguiente, a la que sea que tú tengas. Pero como ya yo lo puse, nada más lo voy a cerrar. Para que vean que nada más era una cuestión de actualizar la página para que aparezca en nuestro canal. Cierro aquí porque yo lo hice. Entro aquí. Y ven que todavía no ha aparecido. Es sencillo. Simplemente le dan a inicio. Y ahí se actualizó ya. ¿Ves? Desde que tú entras ahí se actualiza y ya vuelve a como era antes. Ve, mira dónde apareció Twitter. Claro, ahí. Fácil y sencillo de cómo colocarlo. Pero lo vamos a intentar por segunda vez, pero con otra aplicación para que tú entiendas bien cómo hacerlo. Porque, como es un dicho, mientras más lo intenta, más aprende. Pero antes que todo, espero que le haya gustado este video. Y que se suscriban si sois nuevos en este canal. Compartan, dale like. No tengan miedo que no te vamos a cobrar por eso. Ni se va a acabar el mundo por eso. Es para que nos ayudemos mutuamente. Abre tu canal, forma tu canal, haz tu canal. Y así ganaremos todo. Bueno. Cerramos esa página, escribimos elegimos TikTok y ahí está entrando ya. Vamos a TikTok.com para llegar directamente a la página de al 100%, como dice. Luego le damos TikTok Facebook. Pero esto Facebook y Twitter son cosas distintas. Y ahí entró. No se desesperéis porque ya está cargando, está entrando. Uy, creo que estamos flipando. Esto va bien duro. Ya tú sabes, todo va suave. Como la miel de abeja. Está de que listo. Mira, allá arriba está el coso, el enlace ULL de el cual nosotros vamos a pegar. Están viendo que es el TikTok mío. Vamos a copiar. Hacemos el mismo procedimiento. Más información. Pero ahí están lo que yo he puesto. Para que vean que yo, que ya no, que no está puesto todavía. Le damos aquí. O sea, personalizar. Le damos información básica y bajamos hasta el máximo. Le damos a añadir. Sabemos que ahí simplemente vamos a poner el nombre que nosotros queramos. Pero para que sepan sobre qué se trata, escribimos el nombre exacto de qué se trata.
Y aquí pegamos el burelele. O el enlace punto y clic. Ahí está pegado, está publicado y bien puesto. Simplemente hay que actualizar el canal y ya, listo. Y aquí cerramos. También aquí cerramos en 100 páginas que veamos, la cerramos. Incluyendo hasta la de estudio. En cuanto aquí, nos vamos a inicio a cualquier área del canal, de tu canal, y ya con eso basta para actualizarse. Y regresamos a donde entramos a nuestro canal. ¿Dónde está? Ok. Wow. Vi que el micrófono no estaba. Llama tu canal. Ah, míralo ahí, míralo ahí. Ve, ve. ¿Qué sucede esto? Bueno, dice mi TikTok. My Twitter. Twitter. My Instagram. Y Facebook. Donaciones de PayPal. Eso para lo que ellos me quieren. Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado mi video. Si tú eres nuevo, suscríbete. Si quieres ver más videos, dale a la campanita para que vean más videos tutoriales o algo que sea entretenido, sea lo que sea. Yo subo hasta una bomba nuclear. Bueno, eso es relajo. Pero dale like si te gustó el video, si entendiste todo, comenta, comparte para que nosotros no hacemos cosas. Cómo hacer este tipo de cosas. Bueno, y así me despido. Chao.